Dios. ¡Que viva el Perú! ¡Viva! Palmas. Tomen asiento nuestras autoridades. Bien, señoras y señores, en esta oportunidad entonces vamos a dar inicio a este bonito desfile, celebrando el 29 aniversario del Centro Poblado de Ibochote, acompañado siempre de nuestras autoridades principales, regidores. Son 29 años, señoras y señores, de creación política, las que cumple el Centro Poblado de Ibochote. Hoy está de aniversario, con distintas actividades que tiene el día de hoy, su feria gastronómica. Y el día de hoy, el gran desfile de las autoridades. Con el alcalde, el señor Basile de Guzmán Conchatupa. Nueva imagen en la gestión que preside el señor Basile de Guzmán, el día de hoy, acompañado de cada uno de sus regidores: Eric Mora Álvarez, Hernán Ignacio Pérez, María Brígida Torres García, Olivón Quispo Puente de la Vega, Juli Castañeda Camacho, señor Orlando Guaracha Díaz, señorita Karen Pamela González Catigari. Hoy también contamos con el saludo de este Charati, con su gerente municipal, economista Exxon Jiménez. Reciben el saludo y el aplauso de las autoridades del Consejo Menor de Ibochote para nuestro alcalde. La presencia también de nuestro jefe zonal, el señor ingeniero Willy Quesada. Desde la Gerencia de Desarrollo Económico también, la presencia de José Altamirano, que nos acompaña el día de hoy. Jefes encargados también de Seguridad Ciudadana. Hace su paso, señoras y señores. Seguridad Ciudadana. Al resguardo de la población. Siempre atentos a cualquier llamado. El día de hoy también ellos reciben el aplauso del público y también de ti. Muchas gracias. A continuación, señoras y señores, también las juntas vecinales de Seguridad Ciudadana Zonal Ibochote presente. El CONICEF, el día de hoy. A ellos también los recibimos con fuerte voto de aplausos. Muchas gracias, muchas gracias. El saludo también a ellos, juntas vecinales. Juntos podemos hacer el mejor resguardo en nuestro distrito, en nuestra zonal. A ellos nuestro saludo, nuestro abrazo. Han venido a saludar también por este 29 aniversario de creación política. Juntas vecinales presente en este aniversario. Las futuras autoridades también de esta zona. Vamos a recibirlo con fuerte voto de aplausos. El aplauso del público, el aplauso de las autoridades, señoras y señores. Aplausos de las autoridades de nuestro alcalde distrital. A continuación, señoras y señores, San José de Pachiri también hace su presencia el día de hoy, con su paso gallardo, estos niños, los niños del futuro, el día de hoy, en este 29 aniversario de creación política. Presente Pachiri, avanzamos, por favor, avanzamos, nos ayudan los maestros. 18. Conocemos o comencemos por cambiar la imagen de lo que queremos los convencianos, los echaratinos.
Señoras y señores, de esta manera estamos en este desfile por el aniversario del Centro Poblado de Bochote. A los niños de San José, de Pachiri, también vamos a recibirlo con fuerte voto y aplausos. El aplauso del público, señoras y señores. Al mismo tiempo también nuestras autoridades hacen el respectivo saludo con los aplausos a nuestros niños que también visten las camisetas de la selección peruana. Un orgullo para los convencianos. Tenemos un equipo a futuro, grandes goleadores. También presente con su gualipolera, señoras y señores, el comando de la Marina, presente el día de hoy, también con el saludo por los 29 años de creación política. La institución educativa inicial 712 de Bochote fue creada el 19 de marzo del año 2001 con resolución directoral 0070, iniciándose una institución unidocente. Con el paso de los años fue incrementándose la población estudiantil y al mismo tiempo la cantidad de docentes. Actualmente cuenta con 63 niños y niñas de 3 y 4, 5 años de edad, con una cantidad de 3 docentes y un auxiliar de educación, quienes se encargan también el día de hoy. La profesora Katy Wilce Pantoja, encargatura de dirección. Docente de aula, profesora María Magdalena Jiménez Guamá. A los niños de San Carlos, nuestro más cordial saludo el día de hoy. A los docentes y a los padres de familia. A continuación, señoras y señores, también saluda en este aniversario a Bochote. A Bochote que cumple 29 años de creación política. Ahí apreciamos también a los amigos del ejército peruano. Ahí viene el doctor, la enfermera, nuestra Yusta. Efectivamente, el día de hoy, nuestro hermano agricultor también representando. Y el jovencito que está en eterno, se supone que es un futuro alcalde, señoras y señores. El aplauso también para los padres de familia, gracias por su participación. A continuación, de Nueva Florida, Ernesto Che Guevara, que por su función directoral 1222, de fecha 16 de mayo del 2007, se autoriza el funcionamiento y el registro de la institución educativa de educación básica regular y a nivel de educación primaria. Ernesto Che Guevara, con sede en la comunidad de Nueva Florida, de Alto Manguyay, distrito de Charati, provincia de la Convención, departamento del Cusco, que saluda por su aniversario. Director Lucho Apaza Chaco. A continuación, señoras y señores, también, con su paso gallardo, viene la niña de la edición inicial número 5340 de Alto Pachini. El día de hoy, institución que viene funcionando aproximadamente desde el año como programa no escolarizado de educación inicial PRONI, bajo el trabajo abnegado de la promotora María José Paz, quien ha laborado hasta el año 2016. Posteriormente, para el año 2017, la institución de educación primaria 501340 de Alto Pachiri amplía sus servicios de a nivel de, con resolución 3604 de fecha 14 de diciembre del 2016. Vamos a premiar con fuerte voto de aplausos a los docentes, a los padres de familia, a los niños, el público. ¿Dónde están los aplausos del público? Y Bochotino, el día de hoy, son 29 años de creación política. A continuación, señoras y señores, a
hace su pase ya hacia el estrado. Inicial 1093 de Monte Carmelo. Vienen con su traje típico de la zona, de las comunidades nativas. Fue creado el año 2013, siendo la primera profesora Neredith Isai Tiorori, atendiendo a estudiantes de 3 y 4 años a 5 del pueblo originario Machigenga, ubicado en la comunidad nativa de Monte Carmelo. Lo recibimos con fuerte voto de aplausos del distrito de Charati presente. Hoy cumple 15 años o 5 años más de vida. Institución actualmente cuenta con 40 estudiantes, brinda una educación bilingüe intercultural. La plana de docente está conformada de la siguiente manera: directora, la profesora Blanca Giovanna Loaiza Siri, docente Samuel Araceli Petiane Chávez, Violeta Catigari Ibis. La junta directiva está conformada la presidente Joeni Catigari. Continuación, señoras y señores, Chimparina, fuerte voto de aplausos, 50-14-25, Virgen del Rosario. Efectivamente, la actual institución educativa 50-14-25, Virgen del Rosario de Chimparina, nació como respuesta a una necesidad cultural. Fue creada el 7 de octubre del 2004. Empezó a funcionar con 3 aulas destinadas a la educación primaria. Su primer director fue el profesor Haroldo Vargas Pereira. Pasaron muchos años docentes por esta institución educativa. A continuación, señoras y señores, la institución educativa inicial 1091 Goritiziani. Esta inicial vamos a recibirlo también con fuerte voto y aplausos. Fue creado en el año 2011 y funcionaba como PRONOI con el programa no escolarizado. En el año 2014 obtiene una resolución directoral 001-2014 de creación como educación escolarizado. En la actualidad viene funcionando 7 años al servicio de la educación. A continuación, Irochete, su centro inicial, 712, hace su paso también el día de hoy. Y para ello, el aplauso de nuestras autoridades. Fue creada el 19 de marzo del 2001, con resolución directoral 0070, iniciándose como una institución educativa unidocente. Con el paso de los años fue incrementándose la población estudiantil y al mismo tiempo la cantidad de docentes. Actualmente cuenta con 63 niños y niñas de 3 a 4 y 5 años de edad, con una cantidad de 3 docentes y un auxiliar de educación, quienes son precisamente en la encargatura de la dirección profesora Katy Wilce Pantoja, docente de aula profesora María Magdalena Jiménez Guamal, profesora Zulma Quispe Escobedo, auxiliar de educación profesora Hermelinda Molina Achaui. Vamos a recibirlo con fuerte voto de aplausos. Vamos a premiar con fuerte voto de aplauso a los docentes que nos acompañan el día de hoy. AMAFAPA, Institución Educativa Inicial 712 de Ibochote. A los padres de familia, a ellos también que festejan el aniversario precisamente de Ibochote el día de hoy. Continuamos con el desfile escolar de nuestro gran amigo Exxon Gamarra de Radio Las Vegas, Mix Satélite, no copia. Vamos ahora con la institución educativa de nivel primario. Hace su paso, señoras y señores, la institución educativa número 501115 de Tintiniquiato. Está ubicado en el Valle de Tintiniquiato, margen derecha, jurisdicción de Ibochote. Y su plana docente, señoras y señores, el director profesor Saúl Loaiza Quirós, profesor Carlos Alberto Serrano Montes, profesora Flor de María Bizarreta Ninos, cantidad de estudiantes, 56 alumnos, asistentes. APAFA está conformado por 30 padres de familia, cuya junta directiva, la presidenta Miriam Tacori,
Chicoya, secretaria de Nicolaño Guarayo, tesorera Jenny Céspedes de Guamán, y como fiscal de esta institución educativa, Carmen Martínez Centeno, también el día de hoy. Hace su paso la escolta con la bandera nacional del Perú, los brigadieres, quienes están encargados de poner el orden en la institución educativa. A la escolta, señoras y señores, vamos a recibirlo con fuerte voto de aplausos. Ahí está, señoras y señores, la escolta. La escolta, señoras y señores. Segundo batallón de esta institución educativa también. El saludo de la brigadiera a las autoridades. Paso Gallardo. Señoras y señores, el civismo está en Ibochote. 29 años de creación política. Anunciando a esta institución educativa 501115 Tintiniquiato presente el día de hoy, ubicado en el valle de Tintiniquiato, margen derecha, jurisdicción de Ibochote, en su plana docente también, que nos acompaña en el día de hoy con su director Saúl Loaiza Quirós, igualmente profesor Carlos Alberto Serrano Montes, profesora Flor de María Bizarreta Tinos. A ellos que están aquí, nuestro más cordial saludo el día de hoy. Paso Gallardo. La PAFA también, señoras y señores. Los padres de familia, el día de hoy también, con este saludo importante. Gracias, Tintiniquiato. Señoras y señores, la institución educativa 51016 Alto Manguyari también está presente el día de hoy. En la actualidad, señoras y señores, cuenta con tres docentes: su director Cirilo Anco Cáceres, profesor Omar Barreda Álvarez, profesor Urbano Pando Olarte. Atiende a una población de 33 estudiantes en el del primero al sexto grado. Y efectivamente, ahí está su insignia. Y vamos a premiar con fuerte voto de aplausos. Impartiendo una educación de calidad, alcanzando la aprobación en la evaluación censal S-2016 en el aspecto deportivo, campeones de los Juegos Deportivos Escolares 2018. Anunciando también, la comunidad educativa saluda al Centro Poblado de Ibochote al conmemorar su aniversario de creación política, augurando el desarrollo social y económico de esta población, llevando el compromiso de la labor pedagógica efectiva y eficaz. Feliz aniversario, Centro Poblado de Ibochote, 29 años de creación política. Fuerte voto de aplauso para los señores docentes. La PAFA de Alto Manguyari también presente, institución educativa 51016. A ellos nuestro más cordial saludo el día de hoy. Gracias, Alto Manguyari. Manguyari presente el día de hoy. A continuación.
Educación, la institución educativa de Pachiri, también hace su paso. El Yarati ha sufrido enormes cambios desde que nació hace 161 años. Aunque no se necesitan tantos para comenzar y recuperar una imagen nueva, golpeada por factores diversos. Hoy esa imagen la estamos cambiando en el distrito de Yarati con el alcalde Vasily Díaz Guzmán. De esta manera, la institución educativa de Pachiri también presente el día de hoy con la insignia, con la bandera, la escolta el día de hoy que nos acompaña precisamente. Con sus dos gallardetes que lo llevan con muchos honores por haber participado efectivamente en cada uno de los desfiles y haber demostrado su paso gallardo en cada uno de los desfiles. Vamos a premiar con fuerte voto y aplausos la plana docente también con su paso gallardo. La páfana también de los padres de familia de Pachiri. El día de hoy presentes también saludando a este centro poblado llamado, señoras y señores, a mejores destinos. San Carlos, institución educativa también que se hace presente el día de hoy. Agüita para la banda de música, por favor. Fuerte voto de aplauso para los niños, para los padres de familia. Pachiri, gracias por su participación, gracias por estar con nosotros, muchas gracias por identificarse con su pueblo, la tierra que los viera nacer. Virgen de Rosario Chimparina nació como respuesta a una necesidad cultural, fue creada el 7 de octubre del 2004. Empezó a funcionar con tres aulas distintas de educación primaria. Su primer director, profesor Harold Vargas Pereira. Pasaron muchos docentes de vocación dedicados a la educación de calidad. Y en la actualidad contamos con dos profesores. Directora Clarita Luna Mayorga y profesor Rui Yanqui Mendoza. Para quien pido fuerte voto de aplausos. Gracias, gracias, muchas gracias. Actualmente se encuentra funcionando en su nuevo local construido por la Municipalidad Distrital de Yarati, donde albergan 35 alumnos. Desde Monte Carmelo, señoras y señores, también vamos a premiar con fuerte voto de aplausos a esta institución educativa. Traje típico. Igor Ishari nos acompaña el día de hoy. Ainovi, Ainovi, Iki, Viracoshaiki. Señoras y señores, en la reseña histórica, la institución educativa 64-448 de Monte Carmelo presente el día de hoy. Su traje típico. A ellos, nuestro saludo cordial. Fue creado en el año de 1963, siendo la primera profesora Doris Pereira, atendiendo a estudiantes de nivel primario, de primero a sexto grado, docentes del pueblo originario Machigenga, ubicado en la comunidad nativa de Monte Carmelo, distrito de Yarati. En el presente año cumple 55 años de vida institucional. Actualmente cuenta con 81 estudiantes. Brinda una educación bilingüe e intercultural.
Efectivamente, la plana docente está conformado de la siguiente manera: directora, profesora Leonor Loaiza Seri, docentes Michael Miranda Guamán. La institución educativa 501423 de Nueva Florida, Ernesto Che Guevara. Vamos a premiar con fuerte voto de aplausos a estos niños de Che Guevara de Nueva Florida 501423. Con resolución directoral 1222 de fecha 16 de mayo del 2007, se autoriza este funcionamiento con el registro de la institución educativa, educación básica regular, nivel de educación primaria, Ernesto Che Guevara, con sede, señoras y señores, en la comunidad de Nueva Florida, en Alto Manguyari, distrito de Charati. Institución educativa número 501340 de Alto Pachiri. Pachiri también el día de hoy presente. Según versiones de los pobladores y padres de familia, la institución educativa número 501340 de Alto Pachiri ha funcionado desde el año 1995 a 1997 como una institución particular pagado por los padres de familia en el año 1995. Funcionó en terreno prestado del señor Salvador Gorieta y trabajó por la profesora Lucia Guamán en el año 1996, construyendo su local por acuerdo de los padres de familia en terreno reservado para el centro poblado. Efectivamente, en el año 1996-1997, ha trabajado el profesor Clemente Chávez Cachicachia. Los estudiantes utilizaban bancas y mesas y troncos, rodillos hasta de Pacay. Interesante la noticia. La institución educativa número 501340 de Alto Pachiri se crea oficialmente con resolución directoral 136 de la fecha 14 de junio de 1997, emitido por la Unidad de Servicios Educativos UCE, la UGEL de Quillabamba. A los inicios de su creación, funcionó como una institución educativa unidocente, es decir, con solo profesor, y luego esta institución educativa multigrado con un total de 3 profesores debido al crecimiento de la población estudiantil. Estamos premiando con fuerte voto de aplausos a ellos, a los niños de Pichari. Pachiri. Para el año 1998, esta institución educativa efectivamente se estabilizó este año, demarcando el terreno para la nueva construcción de la escuela en un terreno de 1.500-600 metros cuadrados. Plana docente, señoras y señores. Director José Carlos Quispe Aguilara. Profesores Eddie Santiago Lima Humérez, Luz Erika Franco Vaca. Nuestro lema es estudio, trabajo y disciplina. La institución educativa número 501340 de Alto Pachiri saluda al Centro Poblado Nibochote por su aniversario. Y al mismo tiempo las autoridades también premian con fuerte voto de aplausos. A continuación, señoras y señores, viene el nivel primario. Gori Tichari, el día de hoy nos acompaña también. Muy bien, señoras y señores, continuamos con el desfile y la banda de músicos que nos acompañan el día de hoy. Vamos a recibir con fuerte voto de aplausos a este centro de estudios 50-14-58.
Gori Bishari, ahora es el nivel primario. Lo que pasó antes fue el Pronoí. Efectivamente, ubicado en la comunidad nativa de Monte Carmelo, fue creado bajo la resolución directoral número 2786 en la fecha 22 de septiembre del 2017. Vamos a premiar con fuerte nuestro aplauso a los docentes, a los profesores que nos acompañan el día de hoy. Gracias por su presencia y por ese saludo a nuestras autoridades. Con su paso gallardo, señoras y señores. A continuación, señoras y señores, la institución educativa 50-12-37 de Alto Manu Gali nos acompaña el día de hoy, saludando también a Ibochote por su 29 aniversario. Insta a las autoridades distritales a hacer un reparto equitativo de la riqueza, dice. Hay canon, pero la pobreza está creciendo cada día más. Ese es un mensaje que dan los señores docentes. La institución educativa 50-12-37 de Alto Manu Gali saluda, que ha sido creada su iniciativa de los moradores del sector el 13 de noviembre del año 1988 en los terrenos donados por el señor Florentino García y la señora Damasena Quispe, en una extensión de 3 hectáreas, siendo directivo los señores Alejandro Quispe Letona y Daniel Barreto. Seguimos premiando con fuerte voto y aplausos. Profesor Freddy Gabriel Guamán Rojas, director. Profesora Ana Asunta Quispe Valle, docente. La directiva de los padres de familia, señor Percy Alarcón, Alanoca, presidente, señor Gilbert Guamán Durán, secretario. Muchas gracias por su participación y fuerte voto y aplausos. Es su reseña histórica de esta institución educativa 64448 Monte Carmelo. También el día de hoy está presente. Fue creado en el año 1963, siendo la primera profesora Doris Pereira, atendiendo a estudiantes de nivel primaria a sexto grado con docentes del pueblo originario Machiguenga, ubicado en la comunidad nativa de Monte Carmelo, distrito de Charati. Y en el presente año cumple 55 años de vida institucional. Actualmente cuenta con 81 estudiantes, brinda una educación bilingüe intercultural. Directora es la profesora Leonor Loaiza Seri. Fuerte voto de aplausos a las comunidades nativas, a sus docentes, Michelle Miranda Guamán, Tania Pro Arias, Aire Metaki Tipe, Mónica Metaki Tipe, la junta directiva conformada por el presidente René Castigari Apolinario. El día de hoy, tesorero Wilber Ishay, secretaria Elmira Mentiani Tengio, local Luz Marina Mamani Mamani y Dalke Calimán Waiki Coromoncori. Paquishari también nos acompaña el día de hoy. 50-12-14, institución educativa. También viene trayendo su bandera nacional y sus gallardetes que lo llevan con mucho honor. El aplauso de las autoridades, acompañado de su gualipolera. Hermosísima la niña el día de hoy con su paso gallardo. Aquí en nuestro desfile por ese 29 años de creación política. Saludamos también a la señora profesora el día de hoy. 50-12-14, Paquichari Ibochote, te saluda Ibochote en tu aniversario. El aplauso también para los señores padres de familia el día de hoy. Paquichari presente. Funcionando como particular por un periodo de 6 años. Luego realizándose con el número 50-11-08 de Ibochote, que fue creado por esta
resolución directoral departamental 1058 de fecha 9 de junio del año 1986. Con una plaza de 40 horas, siendo el primer director el profesor César Vargas Rodríguez. Es así, señoras y señores, que durante varios años nuestra institución educativa vino funcionando solo en el nivel primario. Luego, a solicitud de las diferentes autoridades y el pueblo en general, a partir del 5 de marzo del año 2005, se amplía por necesidad el servicio educativo en el nivel secundario, refrendado con la DRD 0612. En la actualidad, nuestra institución educativa cuenta con 220 niños y 14 profesores. Premiamos con fuerte 20 aplausos. Por tanto, son 6 gallardetes el día de hoy. 6 gallardetes bien ganados, bien ganados. Anunciamos, señoras y señores, la plana de docente está integrado por su director Hugo Bazán Montes, docentes Atilio Garrido Lozano, Vilma Catalán Quispe, Esther Judith Encarnación Salas, Roxana Vaca Torres, Angélica Lupita Bustinza, Miguel Ángel Quiñones Tapia, Hilda Casanova Ledo, Maraí Vanessa Espinosa Aima, Alicia Montalvo Espinosa, Cintia María Álvarez Jordán, como también Cristian López Calla, Roberto Román Ibarra, Henry Villafuerte Herencia. Son los docentes que hemos mencionado de esta institución educativa, nivel primario, Divo Chota, que nos acompaña en el día de hoy. Recalcamos, señoras y señores, los docentes, como director Hugo Bazán Montes, hacen su paso para saludar a nuestras autoridades, profesores Atilio Garrido Lozano, Vilma Catalán Quispe, Esther Judith Encarnación Salas, Roxana Vaca Torres, Angélica Lupita Bustinza, Miguel Ángel Quiñones Tapia, Hilda Casanova Ledo, Manaí Vanessa Espinosa Ima, Alicia Montalvo Espinosa, Cintia María Álvarez Jordán, Cristian López Calla, Roberto Román Ibarra y Henry Villafuerte Herencia. La paja de Ibochote, de esta institución educativa. A los señores padres de familia también nuestro saludo y nuestro aplauso del público y de nuestras autoridades. Muchas gracias a los padres de familia de la institución educativa 50108 de Ibochote. Gracias, el saludo para ustedes. Nuevamente, el papá más grande, Exxon Gamarra, de Radio Las Vegas, mi satélite, no copia. Y para ti también saludos. Señoras y señores, se despide la banda de guerra
de dicha institución educativa. Entonces se va despidiendo ahí la banda de nivel primario del centro poblado de Bochote. A continuación, señoras y señores, en la pista de desfile, señoras y señores, el centro rural de formación y alternancia, Otiarira, Oniacopana, Encanirira, de Yomentoni, señoras y señores. Del distrito de Charretti, provincia, la convención Región Cusco, que fue fundada con 29 de enero del año 2004 por un grupo de moradores del centro poblado de Yomentoni, denominado Otiarira, Oniacotana, Encanirira. Yomentoni, reconocida legalmente el 21 de abril del 2004 con título de creación número 007554. Se forma el estudiante en dos espacios de 15 días en el internado y 15 días en la familia. Así, cumpliendo las horas establecidas por el MINEDU, y se inicia el primer año de secundaria el día 10 de marzo del año 2018. Con el aplauso también de nuestras autoridades, saludando el paso de desfile de la escolta de esta institución educativa, Otiarira, Oniacotana, Encanirira, de Yomentoni, señoras y señores, haciendo el paso de desfile Gallardo, saludando por su 29 aniversario de creación del centro poblado de Ibochote. De igual forma también viene saludando ya lo que conforma los brigadieres de dicha escolta y el paso también de los gallardetes obtenidos en diferentes eventos muy importantes, ganados, merecidos, por supuesto. Señoras y señores, el aplauso del público también presente, dando realce en esta fecha muy especial que tenemos, el desfile por el 29 aniversario del centro poblado de Ibochote. Asimismo también hace su ingreso el primer batallón de varones de esta institución educativa, como director el profesor Victorino Chacón Chávez, profesor Darwin Sota Salazar, profesor Oscar Ochoa Mamani, profesor Eloy Quispedina, profesor Percy Raúl Chani Camacho, profesora Gladys Anco Pilco, profesor Osvaldo Humbero. Así es, esta institución educativa hace su ingreso la escolta de varones. Para el aplauso del público, los jóvenes de la institución del Centro Rural de Formación Alternancia de Yomentoni. Asimismo, saludar también a la profesora Sandy Milagros Jama Puma, profesor Mario Escalante Vargas, profesora Yesenia Lupe Aquino Ramos, profesora Saura Lisset Atayupanqui Gallegos, personal contratado Natividad Taña Cruz, Marlene Palomino Cubos, Bernardino Hermosa Quispe. Enseguida, señores y señores, saludando en el aniversario del centro poblado de Ibochote, también se hacen presente el batallón de señoritas del Centro Rural de Formación en Alternancia de Yomentoni, saludando por este aniversario. En su 29 aniversario de su creación del centro poblado de Ibochote, el abrazo cordial a todas sus autoridades, al alcalde, al cuerpo de regidores. Asimismo también el agradecimiento al público presente que está en el día de hoy. Para el aplauso de nuestras autoridades y del público presente, las señoritas del Centro Rural de Formación Alternancia de Yomentoni. Con paso firme, paso gallardo,
paso de desfile, saludando a este futuro distrito de Ibochote. Asimismo también, ya está ya la plana de docentes, encabezado por el director de esta institución, el profesor Vitorino Chacón Chávez, director de esta institución, profesor Darwin Sota Salazar, de Educación Física, profesor Oscar Ochoa Mamani, de Matemática, el profesor Eloy Quispe Quispe, con paso de desfile, también para el aplauso de nuestras autoridades y del público presente. Muchas gracias, señores profesores del Centro Rural de Formación Alternancia de Joventoni. Al mismo tiempo también ya hacen su ingreso los padres de familia del Centro Rural de Formación Alternancia de Joventoni, saludando en este 29 aniversario de su creación política de nuestro centro poblado de Quiteni. Perdón, de Ibochote. El abrazo para todos nuestros amigos de Ibochote. Enseguida también, ya está de su creación política de nuestro centro poblado de Ibochote. El Centro Rural de Formación en Alternancia Pongo de Mainique se hace presente. Señoras y señores, estamos en el desfile en homenaje al 29 aniversario de su creación política de nuestro centro poblado de Ibochote. El abrazo cordial también para todas sus autoridades, al señor alcalde, a los regidores. Bueno, señoras y señores, en la pista de desfile, la escolta de la institución del Centro Rural de Formación Alternancia Pongo de Mainique, saludando en el 29 aniversario de su creación política del centro poblado de Ibochote. El Centro de Formación Alternancia Pongo de Mainique Pachiri se encuentra ubicado en el kilómetro 8 de Ibochote, en la carretera margen derecha, en medio de una exuberante vegetación de selva alta a 490 metros sobre el nivel del mar. El 1 de mayo de 2011, el Centro Poblado de Pachiri, un grupo de personal de la comunidad, deciden formar un grupo denominado Asociación de Centro Rural de Formación Alternancia Pichari Pongo de Mainique, integrada por los señores Bernardo Almanza, Saldívar, Clemente Tacuri, Uscamaita y Máximo Chacama, con el fin de lograr el desarrollo sostenible de la comunidad en general mediante la formación humana, académica y técnico de los jóvenes a partir del primer grado de educación secundaria, haciendo uso de su sistema educativo denominado Pedagogía en Alternativa. El aplauso para nuestros brigadieres del Centro Rural de Formación Alternancia Pongo de Mainique. Señoras y señores, en este preciso instante también hace su ingreso el batallón del Centro Rural de Formación Alternancia Pongo de Mainique, con paso firme, con paso de desfile, para saludar en el 22º aniversario de su creación política.
Bueno, muchas gracias a todos los profesores, al esfuerzo de los padres de familia para llegar el día de hoy para saludar a este centro poblado de Ibochote por su aniversario. Asimismo, también saludamos a todos los profesores presentes en esta plana de docentes. A la profesora María Condori Vargas, Franco Villagra Vargas, Alfredo Castilla Callapiña, David Vargas Portugeno, Sea Beltrán Joyori, Olger Jordán, Espinosa Saavedra, Vargas Condori también, Sonia Luque Carza, Frida Ibarra Chipana son los docentes de esta prestigiosa casa de estudios. Así de esta manera termina su paso. Acompañado siempre con sus guaripoleras, saludando a nuestras autoridades y tanto así también diciendo presente, aquí está la institución educativa Mary Urubamba de Ibochote. Señoras y señores, la banda de guerra va haciendo ya su presentación para el desfile correspondiente de esta institución educativa. Señoras y señores, todo listo, todo preparado ya. En la pista de desfile va ingresando la escolta de esta institución educativa del medio Urubamba, denominado de Ibochote, señoras y señores. Para dar a conocer también la resolución que tiene la reseña de esta institución educativa, que inició sus labores escolares el año 1980, funcionando como particular por un periodo de 6 años, luego estatizándose con el nombre de Institución Educativa número 50-1108 de Ibochote, creada por resolución directoral departamental número 1058. Señoras y señores, la escolta en la pista de desfile, con el aplauso del público y nuestras autoridades, diciendo presente también por el 29 aniversario de este centro poblado de Ibochote, señoras y señores. De igual forma también, ya va haciendo su ingreso a la pista de desfile, los brigadieres de esta institución educativa, saludando a nuestras autoridades, público presente también, por este aniversario, este desfile de creación política, 29 años, señoras y señores de Ibochote. En la actualidad,
La institución educativa en el nivel secundario alberga a más de 220 estudiantes. Cabe mencionar también que la institución cuenta con un total de 14 profesores en el nivel secundario. Desde el año 2017 está dirigido por la profesora. Señoras y señores, hay también el bosque de gallardetes de esta prestigiosa institución educativa que el día de hoy saluda al centro poblado de Ibochote en su 29 aniversario. El bosque de gallardetes obtenidos en los diferentes acontecimientos en la historia escrita por el centro poblado de Ibochote. El aplauso del público presente y también de nuestras autoridades al día de hoy. Muchas gracias a la licenciada María Iris Vera y también a la licenciada Felicia Armendariz Mesa, profesor Saúl Arcibespal, al profesor Wilskao Aramburu, también al profesor Emetrio Quispe, Robert Paripanca, Luis Miguel López, Marta Janet Rivero, Adrián Meléndez, Saúl Godoy, Evelyn Guamán, Gary Huarcaya, Cintia Serrano, Gladys Poma, Johan Mario Ortiz y todos los docentes de esta institución educativa. Asimismo también, ahí está el siguiente batallón del primero B, que hace su ingreso para saludar a la pista de desfile, a las autoridades, al público presente, al centro poblado de Ibochote el día de hoy. Con paso firme, con paso de desfile, se desplazan los alumnos del primero B de la institución educativa Medio Urbamba de Ibochote, saludando en su 29 aniversario de su creación política del centro poblado de Ibochote. Al mismo tiempo también ya están haciendo su ingreso el segundo grado B de nivel secundario. Este batallón de puros varones, diciendo también, estamos presentes Ibochote para saludarte el día de hoy por tu aniversario. Saludar a las autoridades, a su alcalde, al cuerpo de regidores y a todo el público presente que el día de hoy está aquí celebrando el 29 aniversario de su creación política. Asimismo también, señoras y señores, en estos instantes ya hace su ingreso a la pista de desfile el batallón de señoritas, saludando a sus autoridades, al público presente en este homenaje al 29 aniversario de su creación política del centro poblado de Ibochote. Asimismo también, señoras y señores, el tercero A de nivel secundario de la institución Medio Urbamba de Ibochote se hace presente para saludar y dice: Ibochote, estoy presente para saludarte en tu aniversario. Muchas gracias, señores alumnos. El agradecimiento también a todos los padres de familia, los docentes, por el esfuerzo que han brindado para saludar así de esta manera en este aniversario a esta prestigiosa comunidad que es el centro poblado de Ibochote. El cuarto B también presente el día de hoy para saludar, encabezado por su brigadier, con paso firme, con paso de desfile. En estos instantes, saludando a sus autoridades, al público presente. Muchas gracias por el esfuerzo. A todos los padres de familia, sobre todo. Señoras y señores, también se hace presente la promoción del colegio Medio Urbano.
Cochabamba de Iguachote, el quinto grado, promoción que este año le estará diciendo adiós a sus aulas. Muchas gracias a los jóvenes señoritas que están cruzando también su último año de estudios en esta casa. El aplauso de nuestras autoridades, a nuestro público presente en este homenaje al 29 aniversario de su creación política del Centro Poblado de Iguachote. Los padres de familia, al mismo tiempo también los docentes, con paso firme el día de hoy, saludando al Centro Poblado de Iguachote en su 29 aniversario de su creación política. Muchas gracias a los padres de familia, encabezado por su presidente, señor Edson Gamarra. Radio Las Vegas, mi satélite, no copia. Bueno, un abrazo para nuestro amigo Edson Gamarra, que también trabaja aquí. Y el saludo también a los amigos de la red de servicios de salud de Iguachote, están presentes saludando. El Centro Poblado de Iguachote, también todos nuestros amigos de la Asociación de Adulto Mayor, muchas gracias a todos nuestros papás, a nuestras mamitas lindas, muchas gracias por su esfuerzo, por haber trabajado por esta tierra que nos vio nacer a tantos que el día de hoy hacemos patria. El agradecimiento también a los amigos de OMAPEF, Asociación de Fe y Esperanza de Personas con Discapacidad del Centro Poblado de Iguachote. Muchas gracias a ustedes también por estar presente el día de hoy y saludar a nuestro Centro Poblado de Iguachote. Bueno, señoras y señores, también se hace presente la Municipalidad Distrital de Charati, Gerencia de Desarrollo Social, gestión 2015-2018. Se hace presente el día de hoy para saludar en el 29 aniversario de su creación política. Asimismo también recordándonos que el día de hoy han hecho una campaña gratuita de corte de cabello. Muchas gracias a Centro Sheila Quillabamba, que estuvo presente el día de hoy. Bueno, en estos momentos hace su retiro la banda de guerra de la institución educativa Medio Urbamba de Iguachote. Muchas gracias, muchachos, señoritas, por el esfuerzo, por el talento que brindan a este Centro Poblado de Iguachote. Señores, anunciamos que la Municipalidad Distrital de Iguachote el día de hoy recibe el saludo, señoras y señores, desde la Municipalidad Distrital de Charati, la Unidad Cooperativa Zonal Iguachote. Te saluda Antonio Rosario, nuestro jefe zonal, el ingeniero Willy Quesada, señoras y señores, e ingenieros que lo acompañan de nuestra zonal, saludando por este aniversario, 29 años de creación política. Iguachote, te quiero grande, es el lema y el saludo de los ingenieros, residentes, supervisores de la Municipalidad Distrital de Charati, de esta zonal de Iguachote. Asimismo también se hace presente la Municipalidad Distrital de Charati, Zonal Iguachote, el equipo de supervisores que hace presente el día de hoy, saludando el equipo de gerencia de supervisión de proyectos de la Municipalidad Distrital de Charati, saludando también el día de hoy al Centro Poblado de Iguachote. Muchas gracias por los aplausos a todo el público presente.
Anunciamos también desde la Municipal Distrital de Charati, la Gerencia de Desarrollo Social y de Servicios, trayendo desde su distribución Salud y Higiene, campaña gratuita, oftalmología, medida de la vista, entrega de lentes totalmente gratis, curaciones y extracciones totalmente gratis aquí en el Consejo Menor de Ibochote, en este 29 años de creación política. La Municipalidad Distrital de Charati, proyecto instalación del sistema de irrigación de sectores Pangoa, zona Quisiato y Bochote, distrito de Charati, la Convención Cusco. Te saluda en tu aniversario, Basili de Guzmán Conchatupa, alcalde. Dice el abrazo, muchas gracias a todos nuestros amigos trabajadores, al ingeniero residente, personal técnico y a todo el obrero en general. Muchas gracias a nuestros amigos por engrandecer nuestro distrito de Charati. Así, con paso firme, con paso de desfile, saludan en este 29 aniversario de su creación política a nuestro centro poblado de Ibochote. Muchas gracias por esa participación, hombres trabajando. Efectivamente, el día de hoy estamos saludando desde la Municipalidad Distrital de Charati al centro poblado de esta zona de Ibochote. La Gerencia de Infraestructura también presente, señoras y señores. Y Desarrollo Territorial también presente. Vamos a premiar con fuerte voto de aplausos a cada uno de ellos. Asociación de Productores también del Valle de Alto Manugali presente el día de hoy en este aniversario. A nuestros hermanos de Manugali también les premiamos con fuerte voto de aplausos el día de hoy. Gracias por estar aquí celebrando este 29 aniversario de creación política. Asimismo también, Asentamiento Rural Medio Manugali te saluda por tu día y Ibochote. Muchas gracias, con paso de desfile, ellos también saludando el día de hoy. Asimismo también está la obra de Puente Pachiri, saludando también al centro poblado de Ibochote. Puente Paquichari también presente el día de hoy, saludando. Muchas gracias también, antemano ya queremos saludar también a todos los docentes por el Día del Maestro, que es el 6 de julio. La Asociación de Productores de Paquichari y Ibochote presente el día de hoy. Muchas gracias, señores asociados de esta comunidad presente, para saludar a nuestros hermanos. Muchas gracias, a seguir trabajando, a engrandecer nuestro centro poblado de Ibochote. Muchas gracias. Enseguida también se hace presente el SUTE. Feliz aniversario, dice. Y también feliz día del maestro. Saludando a los docentes. A los docentes, un abrazo cordial a todos los docentes. Saludando, dice, feliz día del maestro. Este 6 de julio. Celebrando un aniversario más todos los docentes de las diferentes instituciones educativas. Feliz aniversario, señores, señoras profesoras. Al mismo tiempo ya estamos observando. Feliz aniversario, te saludamos la comunidad de Capirciumbiari, está presente el día de hoy, presente para saludar. Instalación de saneamiento básico en esta comunidad. Al mismo tiempo también la Municipalidad Distrital de Charati, la Gerencia de Infraestructura, proyecto integral. La instalación de SBI, saneamiento básico. Muchas gracias también a nuestros hermanos trabajadores que han venido a saludar. Como residente, el señor, el ingeniero Roger Limachi Jama, y supervisor está el señor Braulio Pañagua, presidente Benedicto y
Milpa Aguilar. Entonces un abrazo cordial para ellos. Muchas gracias por saludar a nuestro centro poblado de Himochote el día de hoy. Asimismo también, señoras y señores, celebrando el 29 aniversario de su creación política, no podría faltar la presencia de nuestros amigos de la comunidad de Pachiri, San Carlos. Están presentes el día de hoy, una delegación tremenda. Han venido pues a saludarlo para el aplauso, por supuesto, de nuestras autoridades, del público presente. Al mismo tiempo, la Gerencia de Desarrollo Territorial, proyecto creación de la trocha carrozable Monte Carmelo, Alto San Carlos, Zonal y Bochote. Muchas gracias, señores ingenieros, señores trabajadores también. Ahí estamos viendo los acantarillados, los trabajos de arte en las arterias de las diferentes carreteras. Muchas gracias. El comité de Taringaveni está presente, también Taringaveni presente. Muchas gracias, hermanos, por su saludo el día de hoy. Señoras y señores, así de esta manera, pues así nuestros hermanos de las diferentes comunidades se hacen presentes el día de hoy para saludar al centro poblado de Himochote por su aniversario y decir, a seguir trabajando. Tenemos que continuar para salir hacia adelante, a seguir luchando por este futuro. Los amigos de Tiniquiato marchando con paso de desfile. Muchas gracias. Al mismo tiempo también la recuperación de servicios ambientales mediante la reforestación y gestión organizativa de la microcuenca de Tintiniquiato, distrito de Echarati, presente el día de hoy todos los profesionales, técnicos y promotores en este tengo riego tecnificado de Tintiniquiato, también se hace presente de margen centro izquierdo. Se hace presente el día de hoy para saludar al centro poblado de Himochote en su 29 aniversario de su creación política. Al mismo tiempo también los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Echarati, Gerencia de Desarrollo Económico, se hacen presente el día de hoy del sistema de riego tecnificado del sector de Tintiniquiato, margen izquierda y Bochote. Muchas gracias, señores ingenieros, técnicos y al mismo también al personal obrero, quienes están presentes el día de hoy. Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa nivel primario de Tintiniquiato, número 501115 de Tintiniquiato. Se hace presente también el residente, personal asistente, están presentes el día de hoy. Muchas gracias por su presencia a nuestros amigos trabajadores, también saludando al centro poblado de Himochote en su 29 aniversario de su creación política. Bueno, también están nuestros amigos de la Municipalidad Distrital, la Gerencia de Infraestructura, proyecto de mejoramiento de la carretera Manugali Monte Carmelo, presente el día de hoy. Saludamos al residente, a todos nuestros amigos trabajadores, quienes están ahí. Feliz aniversario, te saluda Mapitunari, presente el día de hoy. Muchas gracias a nuestros amigos de Mapitunari. También están presentes los niños, también saludando. Así es, hay que involucrarlo también a los niños en nuestra problemática. Tienen que estar subidos. Bueno, presente también la Municipalidad Distrital de Echarati, Gerencia de Infraestructura, proyecto creación de la trocha carrozable Alto Manguriari, margen izquierda. Te saluda en tu aniversario. Muchas gracias al residente, a los trabajadores en conjunto de esta obra importante que integra los pueblos de Himochote. Al mismo tiempo también, señoras y señores, está ya el equipo mecánico Zonal Himochote saludando en el 29 aniversario
de su creación política de nuestro centro poblado de Ibochote. Nuestros amigos de la construcción de la carretera circunvalación Inquilhuato, Charahuato, Alto Cubiriar y Alto Capaciar y Zonal y Bochote también presente. Muchas gracias a nuestros amigos usuarios, beneficiarios de esta importante obra. Ahí están los residentes también. Bueno, saludar a la gerencia de infraestructura que se hace presente el día de hoy, construcción de la carretera circunvalación Inquilhuato, Alto Charahuato, Alto Cubiriari, Alto Capaciari, Sonali Bochote, distrito de Charati. Te saluda Ibochote en tu aniversario, en tus 29 años de tu creación política. Ahí están los hermanos trabajadores portando también el pabellón nacional y las autoridades se ponen de pie para saludar nuestro pabellón nacional. Las palmas del público. Muchas gracias. Capaz y también la construcción de la carretera circunvalación Inquilhuato. Hay que cuidar el medio ambiente, por favor. Bueno, también ya está la construcción del camino vecinal. Camino vecinal de integración entre las comunidades de Ibochote, Medio Ibochote, Alto Ibochote, La Rinconada, margen derecha. El abrazo, el agradecimiento a todo el personal profesional, técnico, a los obreros quienes están presentes también el día de hoy. Muchas gracias. Y también nuestros amigos de la Municipalidad Distrital de Charati, Gerencia de Infraestructura. Mantenimiento del puente peatonal colgante sobre el río Urubamba del poblado de Ibochote, también presente el día de hoy para saludar al centro poblado de Ibochote. Saludar la Asociación de Mercados Unidos Santa Rosa de Lima del centro poblado de Ibochote. Te saluda todas las amitas lindas. Muchas gracias por su presencia el día de hoy, por este saludo cordial. Nuestros hermanos también de la Iglesia Evangélica Peruana, hombres que se dedican a impartir la palabra de Dios, a invocar la dosis espiritual que tanta falta nos hace a todo ser humano en esta tierra. Muchas gracias, mis hermanos de la Iglesia Evangélica Peruana, presente el día de hoy, siempre con la palabra de Dios en la mano, saludando al centro poblado de Ibochote. Anunciamos, señoras y señores, hay atención oftalmológica, medida de la vista, entrega de lentes totalmente gratis, también odontología, curaciones, extracciones, profilaxis, todo lo que usted necesita el día de hoy. Acérquese nomás al Consejo Menor de Ibochote. Proyecto Plátano. Ayer en el concurso de danzas ha estado sensacional, señoras y señores, la danza Plátano Plantae. Movimiento Misionero Mundial, Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú. También saludo a los hermanos. Muchas gracias. Feliz aniversario.
Proyecto Plátano, señoras y señores, de la Municipalidad Distrital de Charati, desde la Gerencia de Desarrollo Económico, gerente de la Subdivisión de los Proyectos, el ingeniero José Altamirano, él también el día de hoy trae su saludo juntamente a sus colegas ingenieros el día de hoy. Gracias, Américo Álvarez, también presente. Gracias, muchas gracias. Proyecto Plátano, Proyecto Banano. Señoras y señores, también presente la comunidad de Camanquiriato el día de hoy, saludando pues con su polo verde que simboliza pues nuestra vegetación, cuidando el medio ambiente. Muchas gracias a nuestros amigos de Manguriar y Margen Izquierda, están presentes del proyecto Plátano. Muchas gracias, hermanos, por su trabajo, por el esfuerzo también que realizan día a día para engrandecer a nuestro centro poblado de Ibochote, Asociación Civil del Saneamiento. A ver, no podemos ver. De Nueva Florida, te saluda. Asentamiento Rural Nueva Florida, presente el día de hoy. Asimismo también la Asociación de Productores de Plátano de Banano Flor. Está presente también el día de hoy. Muchas gracias a nuestros hermanos. También se viene el Comité de Alto Manguriari, Proyecto Plátano. Muchas gracias, hermanos. Ese plátano está madurito ya, amarillos están. Muchas gracias por el saludo del día de hoy a nuestro centro poblado de Ibochote en el 29 aniversario de su creación política. También está presente ya Estación Experimental. Ya, nuestros amigos de la Estación Experimental Agraria Andes Cusco, anexo Sahuayaco, proyecto Cacao La Convención, mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnologías agrarias mediante el uso del material genético de plantas de alta calidad en el cultivo de cacao en la provincia de La Convención, región Cusco. Muchas gracias a nuestros amigos de INIA que están presentes, al residente Héctor Ucachi, está presente también nuestro amigo supervisor Francisco Santa Cruz, César Contreras, técnico Sonali Bochote, promotor Cristian, entre otros. Muchas gracias también a nuestros amigos del asentamiento rural de Cuchipiari, inscrito en la partida electrónica, dice el número 11-03-4230. Te saluda en tu aniversario, Bochote. Muchas gracias a nuestros amigos presentes el día de hoy. Al mismo también nuestros amigos de la Asociación de Productores Agropecuarios Palomani. Muchas gracias, hermanos, por su saludo, por su presencia el día de hoy. Feliz día, Ibochote, te dice, te saluda la comunidad de Quintariato, Monterrey. Muchas gracias a mis amigos presentes el día de hoy. A ver, también se hace presente la Municipalidad Distrital mediante la Gerencia de Desarrollo Económico Procompite. Está presente gestión 2015-2018. Procompite apoya la competitividad productiva en la crianza de cerdos, asimismo también pollos, cuis. Bueno, la Asociación de Productores de Cacao Calpa Palomani están presentes el día de hoy. Muchas gracias, hermanos, por el esfuerzo, por el trabajo que realizan día a día y así lograr el desarrollo. También está el plan de negocio, mejoramiento de la rentabilidad del cultivo del cacao a través de la asociación. Bueno, saludar también a nuestros amigos del medio Urubamba, sector Ibochote. Fue creada el 21 de octubre la Asociación de Productores Ecológicos de Cacao Medio Urubamba y Bochote. Muchas gracias, hermanos. Ellos fueron creados el 21 de octubre del año 2012 con 30 socios. En la actualidad tienen 43 socios cacaoteros, lo cual viene exportando al mercado europeo. Muchas gracias a nuestros amigos de Procompite. Plan de negocio también están presentes el día de hoy. Asimismo también, feliz aniversario
te saluda la empresa de transportes El Cazador, una de las empresas de transporte que contribuye al desarrollo de nuestro distrito, a nuestro futuro distrito de Iguachote también. Muchas gracias, señoras y señores, quienes están presentes con sus unidades vehiculares también presentes, cubriendo la ruta Quillabamba, Quiteni, Quepaseato, al mismo tiempo también Iguachote. Muchas gracias, señores, de la empresa de transportes El Cazador, en este saludo a nuestro centro poblado de Iguachote. Perdón, se nos pegó la lengua. ¿Sí? Entonces, el abrazo a nuestros amigos, el agradecimiento a todos los conductores, al gerente y a todos los usuarios también que están presentes el día de hoy con sus unidades móviles para saludar en el 29 aniversario de nuestro centro poblado de Iguachote. Enseguida, señoras y señores, también ya hacen su ingreso a la pista de desfile y sobre todo pues para saludar a nuestro centro poblado de Iguachote, los amigos de la empresa de transportes Tours Megantoni. La empresa de transportes Tours Megantoni fue creada pues el 14 de julio del año 2010, trabajando al servicio del pueblo convenciano. Estamos en las rutas de Quillabamba, Corigueti, Quiteni, Cupido, Quepaseato, Iguachote, San Iriati y viceversa, siempre renovando nuestras unidades móviles para el mejor servicio y la seguridad de nuestros transeúntes. Feliz 29 aniversario, centro poblado de Iguachote, te dice la empresa de transportes Megantoni. Muchas gracias a nuestros amigos de la empresa de transportes Megantoni, quienes también están presentes el día de hoy, todos los amigos propietarios y asimismo también los señores conductores uniformados todos para saludar en el 29 aniversario de su creación política de Iguachote. Al mismo tiempo también la Junta Administradora de Servicios y Saneamiento Básico JAS Centro Poblado de Iguachote te saluda en tu aniversario. Muchas gracias a todos los papás, a todas las lindas mamitas quienes integran esta Junta Administradora de Servicios. Un aplauso para todos ellos, el público presente también. Muchas gracias por el saludo al Centro Poblado de Iguachote. Al mismo tiempo también, señoras y señores, ya está presente haciendo su ingreso y señores, muchas gracias. Centro Poblado de Medio Pachiri, saludando también en este 29 aniversario de creación política, seguridad, la comunidad, señoras y señores, Inquirguato también está presente el día de hoy. Inquirguato ha venido a saludar a Iguachote en su 29 aniversario. Vamos a premiarlo con fuerte voto de aplausos. También estará la presencia de cada partido político el día de hoy. Muchas gracias a los grandes amigos de esta asociación de desarrollo Playa Pachiri. Feliz día, feliz aniversario. Iguachote, 29 años de creación política. Hay mucho por hacer. Iguachote crece porque su gente lo hace. Señoras y señores, de esta manera el alcalde Basile de Guzmán, nueva imagen de esta gestión, saludando al hermano iguachotino por su aniversario.